Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Inge, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya les coloqué en el chat el registro de asistencia, por favor. Ok, empecemos. El día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto del segundo parcial que usted tiene que realizar. Sí, les quería mostrar aquí esta aplicación de inteligencia artificial que resolví en algún momento. Este proyecto era bastante amplio, tenía varias técnicas de inteligentes como son una red neuronal, una lógica difusa, un algoritmo neurodifuso para diferentes objetivos, ¿sí? Consistía en colocar la inteligencia a un brazo robot Mitsubishi RB2AJ del laboratorio de robótica. Lo que hacía este bracito era reconocer patrones en un proceso para maquinar de manera personalizada ciertos patrones. ¿Qué quiere decir personalizada? Que cada patrón pues tiene un número de perforaciones diferente y en lugares diferentes. Entonces el brazo lo que tiene que hacer es reconocer qué patrón está en ese momento en la estación para realizar la perforación o las perforaciones que se necesiten, ¿sí? Y en qué lugar. Adicional a esto también tenía que determinar la velocidad de penetración de la herramienta y de la distancia también de perforación, la profundidad de la perforación, de acuerdo a eso a través de la dureza del material, ¿sí? De acuerdo al material, pues si es duro, suave, semiduro, semisuave, realizar diferente velocidad de perforación y también profundidad, ¿sí? Y esa segunda parte pues lo realizaba a través de un algoritmo neurodifuso. Entonces en este momento lo que les quiero presentar es la primera parte, que es la red neuronal con el backpropagation, que es lo que usted tiene que hacer en su proyecto de segundo parcial, ¿ya? En la próxima semana veremos los algoritmos neurodifusos, también con el toolbox de MATLAB. Entonces, ahí usted podrá decidir con qué técnica resuelve su proyecto. Si quiere hacerle con el NN Tool, que ya lo vimos la clase anterior, o el que resuelva cualquier tipo de red neuronal, ¿no es cierto?, de aprendizaje supervisado o no supervisado. También, si quiere hacerlo con el NPR Tool, que realiza solo backpropagation, ¿sí?, reconocimiento de patrones a través del backpropagation, o si desea hacerlo con un neurodifuso, un ANFIS, que ya lo vamos a ver la semana que viene. Pero el día de hoy yo quiero que usted establezca su tema de proyecto, ¿ya? Continuando con esta aplicación, tenemos aquí ciertos patrones de diferentes colores, de diferentes formas. Estos patrones van a ser reconocidos por una estación de visión artificial. No van a ser reconocidos por la estación, van a ser adquiridos las imágenes a través de la estación de visión artificial. Esas imágenes van a pasar al procesador, que está compuesto de una Raspberry con una STM. ¿Por qué se unieron estas dos tarjetas? Porque antiguamente este proyecto es hecho hace unos 4 años. Hace unos 4 años la STM no traía módulos para conectar videocámaras al procesador, entonces teníamos que valernos de otras herramientas adicionales como es la Raspberry, ¿sí? Pero prácticamente la STM es la que realiza todo el proceso. En la STM, que es una tarjeta ARM, pues tiene un procesador bastante interesante porque es una arquitectura ARM de 32 bits con una buena velocidad y tiene muchas características ya de computadora, ¿sí? Entonces aquí se resuelve lo que le entrega la cámara web, ¿sí? Se resuelve la visión artificial y en sí la inteligencia artificial también. Y realiza también la cinemática del robot, de este robot que está aquí. Entonces envía las coordenadas de trabajo hacia el punto establecido en diferentes posiciones del espacio para realizar la perforación que se necesita en diferente patrón o las perforaciones, ¿sí? Entonces este bracito es comercial.
es marca alemana, tenemos en el laboratorio de robótica, ¿sí? Es un dibujante, tiene buena precisión. Listo, entonces él es el que va a realizar el proceso de maquinado sobre los patrones. En este caso son perforaciones de acuerdo al patrón, pues cada patrón tiene diferente número de perforaciones y diferente lugar en donde se las va a perforar, ¿sí? Entonces, esto es una pequeña muestra de diferentes patrones que va a reconocer el brazo. Son diferentes materiales, son espumas, son maderas, son cauchos y son metales. Entonces, son diferentes materiales, diferentes colores. Aquí no están el color amarillo porque también había patrones de color amarillo, ¿sí? Amarillo, verde, café y negro. Bueno, esa es una pequeña parte de los patrones nomás. ¿Sí? Diferentes tamaños, colores y formas. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? En la Raspberry se adquieren las imágenes, se transforman a escala de grises, como usted lo puede ver aquí. ¿Me puede dar un segundito, por favor? Entonces, luego... Ya. Entonces, transforma aquí a escala de grises. Y también tenemos otro MATLAB Function que resuelve los momentos invariantes de Hu. Estos momentos invariantes, pues, si usted determina que en su proyecto usted sí los va a utilizar, yo le puedo publicar en el AVA el archivo de los momentos invariantes, ¿sí? Para que usted los utilice. Sale por aquí los momentos invariantes a través de un vector que ingresa a la red neuronal, ¿sí? En esa red neuronal tenemos los 7 momentos invariantes por aquí y también por acá se tiene otra entrada que sale de una lógica difusa, ¿sí? Que se parece un poco al cálculo del área de la figura, aunque no es totalmente el área, sino es más bien un análisis de la forma, tamaño, qué sé yo, que entra en la lógica difusa y sale por aquí y se transforma en una entrada a la red neuronal, ¿sí? Entonces, concatenadas estas dos, el vector de los momentos invariantes más la lógica difusa, se realiza la red neuronal. Y obviamente ya la detección de la figura, pues pasa al siguiente proceso, que es el de establecer la dureza y la velocidad de la herramienta, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte de aquí es la que usted tiene que hacer en su proyecto. No es obligatorio que usted haga en Simulink, no es obligatorio. Más bien yo quisiera que no haga en Simulink, sino más bien que haga en un guide de MATLAB, donde usted coloque la imagen en el MATLAB de su cámara web y que haga, si desea hacer algo de procesamiento de imagen, y si no, pues ingresa los momentos invariantes, y si usted no quiere utilizar los momentos invariantes, pues en el MATLAB hay una serie de toolbox que usted podría investigar para sacar otras características que no sean los momentos invariantes de la imagen. Sí, como por ejemplo, qué sé yo, borde, texturas, tamaños, área, en este caso serían áreas, los tamaños, excentricidad. Bueno, hay un sinnúmero de características que usted puede adquirir de una imagen si es que no desea trabajar con los momentos invariantes. O si es que desea trabajar con los momentos invariantes más esas otras características que le menciono de su imagen, ¿sí? Entonces, todo eso agrupado puede entrar a la red neuronal, ¿ya? Es más, de los 7 momentos invariantes que yo calculo aquí, usted puede decir que no va a utilizar los 7. Todo está bajo experimentación aquí. Usted puede decir, solo voy a utilizar los 3 primeros, o los 4 últimos, o el primero y el último, ¿sí? De acuerdo a cómo usted ve cómo varían estos datos, si le ayudan o le perjudican al momento de la clasificación. ¿Sí? De la experimentación en la red neuronal. Entonces, usted ya determina aquí por experiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a utilizar como entradas? Entonces, por aquí este es el algoritmo de los momentos invariantes, que lo que yo le aumenté a este algoritmo es esta última línea que está aquí. Este algoritmo es del MathWorks, ¿sí? Yo le adapté a mi aplicación, obviamente, pero las respuestas que tienen aquí de los 7 parámetros, estas respuestas pues son un poco incómodas de utilizar, ya que están con muchos decimales, están con signos negativos, etcétera, etcétera. Entonces, estas respuestas las normalicé a través de esta
función de logarítmica y multiplicada por 100, sacado el valor absoluto, ¿sí? Entonces, están normalizados estos valores para que sean fáciles de tratar, como lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, yo le aumenté esta última línea que está aquí, consulté en algunos papers cómo podría acomodar un poco esos valores, pues, y algunos científicos pues han determinado que sacando el logaritmo y algunas cosas más, bueno, ahí explican cómo, pues yo aumenté esta última línea, ¿sí? Entonces, de estos momentos invariantes, como le digo, yo le puedo publicar en el lab para que si usted desea, los pueda utilizar en su proyecto. No es obligatorio que los utilice, pero si usted desea, pues aquí le voy a publicar esto, ¿sí? Son 7 parámetros, si usted desea utilizar los 3 primeros, el primero y el último, ahí usted tiene que experimentar, esa es la fase del proyecto del segundo parcial. Más que programar, experimentar, ¿sí? En esta aplicación, la arquitectura comprende una capa de entradas con 8 elementos, donde el primer elemento X1, pues es una salida difusa, y desde el X2 al X8 son los 7 momentos invariantes, ¿sí? Luego tenemos una capa oculta, que al inicio empezamos una experimentación con 4 neuronas en la capa oculta, dando errores en la experimentación ya en la fase de consulta, por lo que se decidió pues ir aumentando más neuronas en la capa oculta. Y la capa de salida posee 3 salidas, y la Y1 que constará para los pentágonos, que es las figuras que van a aparecer pentágonos, la Y2 que son figuras que van a aparecerse a unos ángulos, y la salida 3 que son figuras que se van a aparecer a estrellas, ¿sí? Entonces todos los patrones que se desea reconocer pues están en las salidas. En este caso solo 3 salidas. Se utilizó el toolbox de MATLAB, el NPR tool, en el que se establece como entradas 8 elementos, ¿sí? Pero como le digo, se experimentó con varias neuronas, llegando a la conclusión de que 30 neuronas en la capa oculta era la mejor decisión para las 3 salidas, 3 neuronas en la capa de salida, ¿sí? Se llegó a 301 iteraciones en el aprendizaje. Por aquí tenemos los momentos que se experimentaron, ¿no? Esto no es que usted toma la foto de una figura y ya coloca los 7 momentos para el aprendizaje. No, no se realizó así. Porque, ¿qué es lo que hice? Tomar 10 fotos de diferentes pentágonos. Y de esas 10 fotos, sacar los momentos y aquí colocar el promedio de esos momentos. ¿Sí? Los promedios de los momentos 6, los promedios de los momentos 7. Entonces, este numerito que ustedes ven aquí es el promedio de los momentos invariantes de 10 fotos de pentágonos, por ejemplo. 10 fotos de ángulos, 10 fotos de estrella, ¿sí? No es que tomé una foto y ya le coloqué aquí, sino que hice un promedio con el objetivo de generalizar más el conocimiento, ¿sí? Generalizar más el conocimiento para garantizar mejor también el comportamiento ya de la consulta. Entonces, tomé 10 fotos de pentágonos y coloqué en diferentes posiciones, tamaños, colores, rotaciones, etcétera, ¿sí? 10 fotos diferentes de pentágonos y el promedio de los momentos invariantes, coloqué aquí, el promedio de todos los 10 fotos del momento 1 y así hasta el momento 7, ¿sí? Entonces, así formé la matriz, no es que solamente tomé una foto y ya coloqué los valores aquí. Hice un promedio para generalizar el conocimiento, para garantizar mejor el comportamiento de la respuesta, ¿sí? Ya. Entonces, estos momentos invariantes, como les decía yo en la clase anterior, intentan mantenerse no variantes, valga la redundancia, cuando se está consultando la misma figura, ¿sí? Ya. Entonces, cuando yo tomo, por ejemplo, la primera foto del primer patrón, que es un ángulo en T, de diferente material, ¿no es cierto? Y color, diferente forma, color, no forma, diferente color, posición, traslación, rotación, ¿sí? Es más, hasta la sombra también cambia un poco la figura, la iluminación del entorno. Entonces, con la figura A se obtienen estos 7 momentos invariantes, ¿sí? Y con la figura B usted puede notar que se obtienen estos momentos invariantes, ¿sí? Entonces, se deben parecer porque es la misma figura. Mire, 64 a 66, 269 a 272,
208 a 212, 747 a 744, sí, se parecen muchísimo, ¿ya? Y eso es lo que intentan hacer los momentos invariantes, no variar de acuerdo a la forma, tamaño y etcétera, posición, rotación, etcétera, ¿sí? No variar. Entonces, eso nos ayuda mucho en la red neuronal. Obviamente, estos momentos van a ser totalmente diferentes si es que yo ya lo coloco otra imagen, ¿no? Tienen que ser muy diferentes y eso es lo que me va a ayudar a que la red neuronal pueda diferenciar entre unos y otros, ¿ya? Que se mantengan constantes entre las mismas figuras, como vemos aquí, pero se mantengan muy diferentes con otras figuras, que eso es lo más importante. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, estos momentos dan 66, ¿no es cierto?, en ángulo, y yo le, en el primer momento, da 66, ya, le entre en pentágono y da 65, por ejemplo, en el primer momento, solo estoy hablando del primer momento, le coloco una estrella, y da 66 la estrella, solo en el primer momento. Estoy hablando solo del primer momento invariante, ¿sí? Entonces, como yo veo que todos los objetos que yo estoy probando aquí me dan en el primer momento valores muy parecidos de 63, 64, 65, 66, 67, entonces como todos los valores son casi iguales, muy parecidos, yo mejor descarto ese momento. Descarto ese momento y más bien experimento con el momento 2, el 3, el 4, ¿sí? Si es que yo veo algún momento que me está saliendo muy parecido, cuando cambio yo los objetos, ¿no es cierto? Cambiamos los objetos y los momentos son muy parecidos, mejor elimino ese momento, porque no me va a ayudar a la clasificación, a poder diferir entre el uno y otro objeto, ¿sí? Pero si yo veo que estos momentos, por ejemplo, el momento 7, por aquí me sale, para ángulos me salen 700, ¿no es cierto? Pongo una estrella y me sale como 1000 o 2000. En ese momento es certero que me va a ayudar a clasificar, porque es muy diferente, ¿sí? Estos momentos se deben parecer entre las mismas patrones, pero deben ser muy diferentes como dos patrones. A eso se refieren los momentos invariantes de Hu, ¿sí? Ya, entonces, esta es la tablita que generé en este proyecto y esta es la tablita que estábamos ya practicando la clase anterior en el MATLAB, ¿no es cierto? Donde hicimos una red neuronal con el NPR Tool, con el Backpropagation, y pues colocamos entradas tipo columna, ¿sí? Y salidas tipo columna. Y esto ya lo hicimos, ya experimentamos en el MATLAB, ya vimos que funciona perfectamente, ¿sí? Pero a esto es lo que quiero llegar, a esto, miren. Esta parte es la que usted, es el aporte que usted da en su proyecto, porque usted en este momento, como va a utilizar cualquiera de las tres herramientas del MATLAB, va a utilizar el NN Tool, el NPR Tool o el ANFIS, que ya le voy a explicar en la siguiente clase, pues entonces usted al rato de utilizar estos toolbox, mayor programación no lo va a hacer, más que programar, qué sé yo, la visión artificial, que es el procesamiento de la imagen más que todo, ¿sí? Y de ahí en la parte de red neuronal no va a hacer nada porque va a utilizar el toolbox. Entonces, esta partecita de aquí es la que usted quiero que experimente, ¿sí? Por ejemplo, que si usted coloca, en este caso, cuatro neuronas en la capa de entrada, usted ya somete esto a experimentación, ¿no? En el proceso de consulta. Y aquí se obtuvieron 19 de los 30 experimentos reconocidos. Entonces, la red aprendió en 129 iteraciones, pero 19 patrones reconocidos de 30 es poco. El error es de 37%, ¿sí? Al ser un error demasiado alto, se aumentan las neuronas, 8. Entonces, si baja el error al 23%, las iteraciones aumentan, pero 23% de error todavía sigue siendo bastante, ¿sí? Entonces, aumentamos neuronas, 10 neuronas. De 8 a 10, pues casi no baja nada el error, ¿sí? Aumentamos a 16 neuronas en la capa oculta, ya baja el error al 13%, las iteraciones aumentan a 258 iteraciones, ¿sí? Pero todavía hay 4 patrones sin reconocer, entonces es bastante, es muchísimo, diría yo. Es muchísimo, ¿sí? Entonces, colocamos aquí 30 neuronas. Bueno, esto se fue haciendo de poco en poco, ¿no? Pero los resultados se presentaron así. 30 neuronas.
En las 30 neuronas se reconocen los 30 patrones de experimentación, 301 iteraciones y el error es del 0%. Pero obviamente, si yo quiero esto ya llevar a la práctica, mínimo necesito hacer unos 100 ejemplos, no 30, es 100 experimentaciones, me refiero, ¿sí? Unas 100 experimentos para que ahí algo, un poco el error que está dado al 100%, pues sea un poco más real, ¿sí? Ya. Se fueron aumentando a 50 neuronas y se dio más iteraciones, pero el error sigue siendo cero. Luego 90 neuronas, las iteraciones ya llegan a ser 1000, obviamente con el 0% de error, ¿sí? 100 neuronas ya llegó a sobrepasar los 1000. Entonces, el proceso se garantiza el aprendizaje, pero se hace muy lento con 90, con 100 neuronas, es ya demasiado lento, ¿sí? El proceso se hace muy lento, entonces se determina que 30 neuronas es suficiente para el reconocimiento. Claro que en este caso no puedo garantizar que este resultado sea correcto, exacto, ideal, porque con 30 experimentos no estoy dando una muy buena respuesta, ¿sí? Sino que en honor al tiempo, pues 30 experimentos eran lo suficientes para continuar con el proceso. Si usted en su proyecto pues puede hacer más de 30 experimentos, sería perfecto. Si podría hacer 100 experimentos, quedaría más que satisfecho, ¿sí? Entonces, para esta aplicación, 30 neuronas en la capa oculta resuelven el problema, ¿sí? Y esta es la fase de experimentación que yo quiero que usted me muestre en su proyecto. Porque como le digo, programación inteligente no lo va a hacer porque va a utilizar el toolbox de MATLAB, ¿sí? Entonces, esa es la parte que yo quiero que usted esté experimentando y experimentando, ¿ya? Ahora, si yo le digo, por ejemplo, aquí 28 neuronas y había un 0.1%, por ejemplo, ¿sí? O un 1%, por ejemplo. Ese 1% usted me dirá que es un error bajo, pero yo le puedo decir que es un error demasiado alto. Porque si esto ya lo llevamos a la industria real, 1% significa que de cada 100 productos que están maquinándose, uno va a estar mal, ¿sí? Y la industria no se puede dar el lujo de tener 99 buenos y uno malo. ¿Qué tal si está produciendo millones? Entonces los errores también van a crecer significativamente, ¿sí? Entonces el error tiene que ser de 0.00001, ¿no es cierto? Se garantiza ahí un buen funcionamiento del sistema, ¿ya? Que de cada millón uno salga mal, pues la industria puede aceptarlo, pero no de que cada 100 uno salga mal. Eso es un error muy alto, ¿sí? Y aquí está, entonces esta parte es la que yo quiero con la que usted trabaje bien. Si usted puede hacer 100 experimentos, sería ideal, sería más que suficiente, ¿sí? Y colocando pues diferentes neuronas en la capa oculta. Si usted ve que, por ejemplo, con 4 neuronas tiene el 50% de error, ya láncese directo a poner 20, 30, ya no esté con 8, con 10, ¿sí? Esto le presento para que usted vea cómo se experimentan con las redes neuronales. Ya, y acá está una fotografía ya del proceso final, en donde se tiene el taladro en el robot, se tiene por aquí la Raspberry, la STM, un HMI para verificar el funcionamiento del el proceso en sí, los patrones y dónde se va a maquinar el patrón, ¿sí? Y esta parte es la que hicimos al final, ¿no? Donde salía sin verdadera estrella, ángulo pentágono, de acuerdo a cómo estábamos practicando, ¿verdad? Lo teníamos aquí, ¿no es cierto? Teníamos aquí. Entonces, el último dato que aumentamos, porque hicimos tres ejemplos, ¿no es cierto? Al final, pues yo le aumenté un último dato para saber si es que iba a reconocer. Entonces, con el dato 1... tenía que reconocer una estrella, es un dato conocido, entrenado ya, ¿no es cierto? Sale estrella. Con el dato 2 tiene que salir pentágono, ¿no es cierto? Era un dato desconocido de pentágono, un dato que simulamos aquí más o menos cómo nos darían los ejemplos, los momentos invariantes y sale pentágono, ¿no es cierto? Con el dato 3, ¿qué espero tener con el dato 3? Un ángulo, ¿no es cierto? Y es un dato desconocido que dice que son valores que se parecen al ángulo, que obviamente no son los mismos, pero se parecen al ángulo, ¿no es cierto? Cercanos a los valores del ángulo.
y me da como resultado ángulo aquí. ¿Ya? Y con el último, que es el dato 4, esto ya lo hicimos la clase anterior, pero haciendo el resumen, ¿no? Con el dato 4 puse un dato desconocido de estrella, ¿sí? De estrella era este último, ¿no es cierto? 60, 67, 336. Entonces estamos colocando ahí valores medios aproximados a la estrella. Que es, esto es más o menos simular los momentos invariantes, ¿no? Que van a dar datos medios parecidos ahí a estrella. Y entonces corremos y sale estrella, ¿sí? Entonces esto funciona perfectamente con las 30 neuronas en la capa oculta, que fue lo que hicimos el proceso de entrenamiento de la red neuronal, ¿sí? Entonces esto es lo que quiero que usted haga en su proyecto, ¿sí? Y que lo haga obviamente con el guide, porque ahorita usted el guide ya lo maneja bien. Simplemente en el guide llamaría ¿cómo es? A la cámara web o cámara digital que usted tenga conectado al MATLAB. Y pues ahí usted toma ese momento la foto y manda a consultar los momentos invariantes, si es que va a ser con eso, si no, manda a sacar características y luego pues ya coloque en la red neuronal, ¿sí? El proyecto está sencillo porque yo ya le he explicado absolutamente todo. Lo único que tendría que investigar son sacar las características de la imagen en el caso de que no quiera usted hacerlo con momentos invariantes, ¿sí? Porque el programa de los momentos invariantes ya le voy a publicar en el ABAC. Y ya con esta explicación, pues yo creo que usted ya entiende cómo tiene que hacer el proyecto del segundo parcial, ¿sí? En ese momento, usted en ese momento de la exposición tiene que colocar la imagen en la cámara y correr el programa, pues ya ver qué le sale, si ahí le sale, qué objeto es el que está reconociendo, ¿sí? En ese momento. Entonces, su proyecto consiste en clasificar entre 5 objetos, ¿sí? Ya está publicado en el ABAC un enlace que dice tema de proyecto de segundo parcial. Usted ahí en una simple hoja va a colocar su tema y me va a colocar las imágenes de los 5 objetos que usted quiere clasificar. Sabe que ahorita hay para clasificar lo que usted desee, ¿sí? Lo que sí le llama un poquito la atención es que usted piense un poquito ya en la industria, ¿sí? Es decir, que usted vea algo que se necesite inteligencia para clasificar. Porque si usted me coloca, por ejemplo, quiero clasificar entre una pelota grande y una pelota chica, por ejemplo, una pelota de básquetbol y una pelota de tenis. Simplemente ya con la foto de una pelota grande y una chica, con el tamaño, yo ya sé qué pelota es, ¿sí? Si es de tenis o de ping-pong o de básquet. Entonces, ese tipo de aplicaciones no requiere inteligencia artificial, ¿sí? Solamente con la visión artificial se le toma la foto, se cambia a negro-blanco, se cuenta los negros o los blancos y ya se sabe qué es, ¿sí? O qué sé yo, me dice usted, quiero clasificar colores. Eso también no es para un sistema de inteligencia artificial, porque usted coloca el objeto del tal color, pregunto el píxel de qué color es en el verde, rojo o azul, y ya sé qué objeto es. Entonces, no. Ese tipo de aplicaciones pues no requieren de inteligencia artificial, ¿sí? Solamente con hacer una consulta de un color o de un tamaño, ya se sabe qué es. Lo que quiero es que piense clasificar en objetos que se parezcan, ¿no es cierto? Donde el ser humano diría, ah, este es tal cosa, este es otra cosa, ¿sí? No que el sistema rapidito a través del tamaño o el color ya sepa qué es, ¿sí? A eso me voy. Que usted clasifique entre 5 objetos, obviamente que los objetos se repitan en color, se repitan en forma, en tamaño, ¿sí? Y que se parezcan un poco, pues no voy a clasificar, como le digo, donde solamente el tamaño ya determina qué objeto es, ¿sí? Entonces, ese es su proyecto de segundo parcial. También quiero mencionarle que este proyecto va a ser revisado el día desde el 26 de enero, en la semana del 26 de enero, ¿sí? Es decir, usted tiene solo 2 fines de semana para terminar esto, este fin de semana más el próximo, porque el 26 yo ya empiezo a revisar. Solo tendría una semana más de trabajo. Entonces,
Quiero que usted ya se ponga a experimentar desde ahorita, ya haga su proyecto. El enlace ya está publicado para que usted suba su tema. Por favor, ya póngase a hacer, ¿sí? No quiero que le llegue el 26 de enero y recién me diga, no, todavía no hago, deme más chance. No va a haber chance porque el segundo parcial es corto debido a la Navidad, fiestas y todo eso se acorta y encima más se va a terminar una semana antes. No va a haber la semana de revisión de proyectos, ¿sí? No es como estamos acostumbrados, que damos los exámenes y luego hay una semana más para revisar proyectos y luego la siguiente semana se pasan notas. En este segundo parcial no hay esa semana. Es decir, vamos a dar exámenes y en la siguiente semana ya vamos a dar notas, ¿sí? Entonces, no va a haber una semana de revisión de proyectos. Por lo tanto, tenemos que hacerlo en la semana del 26, ¿sí? Entonces, desde ahorita ya póngase a trabajar. No quiero que me diga que no hay tiempo. Este proyecto no está complicado. Lo que sí está de experimentar mucho con diferentes imágenes, sacando promedios para que esos promedios de las características sean los que ingresan a la red neuronal, ¿sí? Y pues experimentando el número de neuronas en la capa oculta, haciendo experimentos, ¿sí? Usted tiene muchísimo que experimentar en este momento. Más que ponerse a programar la inteligencia artificial, más es de experimentación. Entonces usted necesita tiempo, le estoy dando el tiempo suficiente, no va a gastar ni un solo centavo en el proyecto porque es solamente software, ¿sí? En el guide de MATLAB y pues usted tiene que presentar esto el 26 de enero, ¿sí? No es complicado y ya póngase a hacer desde este momento. Entre hoy y mañana, pues yo le avisaré los temas que se repiten. No quiero que se repitan los temas, por eso ya le aviso en el enlace. Iré colocando ahí aprobado o negado. Si es que se repite, tiene que cambiar de tema. Y si habrá personas que no tengan tema o que ya se les repitió el tema y no saben qué hacer, pues el tema parche, digámoslo así, que yo les brindo para que hagan, es reconocimiento de rostros, ¿sí? El que no tiene tema o el que ya se le repitió los temas y no sabe qué hacer, no sabe qué tema cambiar, va a ser reconocimiento de rostros. Entre el rostro feliz, rostro triste, o sea, va a reconocer en qué estado de ánimo está el rostro. Entre feliz, triste, enojado, sorprendido y dormido, ¿sí? Entre esos rostros usted va a trabajar. En ese momento usted va a colocar la cámara frente a su rostro, va a hacer la mueca y tiene que salir si está triste, enojado, feliz, sorprendido o dormido, ¿sí? Entonces, ese es el tema que yo le propongo a los que no tengan tema o a los que se les repita mucho el tema, reconocimiento de rostros, ¿ya? Pero en ese momento, pues hace usted la mueca y determina qué está, ¿sí? Así como en lógica difusa hicimos el tema de reconocimiento de colores como tema para los que no tenían ya tiempo de estar buscando un nuevo tema. Desde ahorita ya le menciono que va a ser rostros, los que no tengan tema, ¿sí? Entonces, hasta el día sábado estaré revisando los temas para que usted ya se ponga a hacer rápidamente, ¿sí? Como le digo, no tiene que implementar Inge, una muchos. pregunta, Ajá, disculpe. dígame. ¿Tiene que estar con la cámara de video o la captura una foto y de ahí reconoce? No, tiene que estar el reconocimiento online en ese momento. En ese momento usted coloque el objeto frente a la cámara y reconoce. Ese es el objetivo. Porque en un proceso industrial, eso es lo que hace un brazo robot. Así como en la aplicación de que les acabo de mencionar, ¿no? Hay una banda transportadora que está por ahí pasan los objetos. Entonces, el brazo robot que tiene que clasificar esos objetos. Entonces, en ese momento, el brazo ve el objeto que está pasando por la banda transportadora y pues lo coloca en otro lugar o le hace algo, qué sé yo, ¿sí? Entonces, eso es un proceso industrial real, ¿no? En ese momento veo el objeto que está presente y pues le digo qué es en este caso, ¿sí? En ese momento, por eso es que usted tiene que pelear un poquito con la iluminosidad, ¿sí? La luminosidad, el parámetro luminosidad, pues es un problema un poco complicado en los sistemas de visión artificial, ¿sí? El problema de la luminosidad, uy, les comento que ha habido
aplicaciones que por ese problema no suelen ser, no suelen tener eficiencia en el resultado, ¿sí? La luminosidad es un problema grande. Entonces, ¿cómo usted soluciona un poco ese problema? Creándose ahí una cajita, puede ser de cartón o lo que usted quiera, una caja media oscura, donde usted coloca encima, en la parte de arriba o en la que usted quiera, una luz de una lámpara para generar un escenario que tenga una luz continua, que no cambie, ¿sí? Entonces usted no me va a decir de día si me funcionaba, pero de noche ya no me funciona y hasta ahora que estaba haciendo sol me funcionaba bien y cuando ahorita se fue el sol ya no funciona y cosas por el estilo. Entonces usted intenta colocar un entorno estable en el parámetro de luminosidad, ¿sí? Coloca ahí una lámpara o una luz, lo que sea. Si quiere, coloca una hoja de papel bond sobre la lámpara para difuminar un poco, para que no se vean lados brillosos sobre la imagen que usted está viendo, ¿sí? Puede colocar una o dos hojas de papel bond sobre la lámpara para que se difumine un poco la luminosidad, pero tiene que ser un entorno controlado. Y obviamente ahí coloca la cámara dirigida a un espacio que solo sea de un solo color para que garantice usted la clasificación, que puede ser un fondo negro o un fondo blanco, como usted quiera, usted se acomode. Obviamente las fotografías que usted toma para que la red aprenda tienen que estar en el mismo entorno, ¿no? Y bueno, en ese momento de la explicación, de la exposición del proyecto, usted coloca el objeto para que la cámara vea ahí el objeto y en ese momento pues tiene que salir qué objeto está reconociendo, ¿sí? Ese es el proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Sí. Más o menos, ¿qué características debería tener la cámara para realizar el proyecto? Porque en mi caso yo no cuento con una cámara web, solo tendría la cámara de la laptop, pero no tiene la mejor resolución. Verá, una cámara web tiene poquita resolución. Las cámaras web son de 2 megapíxeles, de 4 megapíxeles. Y con esas cámaras se obtiene buenos resultados. Imagínense que con una cámara de la laptop, que es HD, tiene más resolución, tiene más millones de píxeles, es de mayor, ¿cómo se dice? De mayor definición, la cámara tiene mayor definición. Entonces, imagínense, eso le va a salir más clara a las imágenes. Bien. Entonces, usted, si quiere trabajar con la cámara de la laptop, entonces tiene que poner ahí el escenario frente a la laptop, colocar ahí un medio telón blanco, qué sé yo, intentar ahí hacerle al escenario, al entorno un poco controlado, ¿no? Porque como le digo, el problema de luminosidad es un problema difícil de controlar. Entonces, mientras mejor le coloque al entorno, mejor resultados tendrá, ¿sí? Un entorno constante en cuanto a la luminosidad. Ahora, otra cosa, usted puede desde MATLAB llamar al celular también, ¿sí? O sea, usted tiene un celular con una cámara ahí media buena. No necesita una cámara de alta definición en realidad, no la necesita, pero bueno, si usted tiene un celular ahí, puede hacerle un enlace al MATLAB. Así son las aplicaciones de hoy en día. Hay muchas en el YouTube, puede encontrar ese tipo de aplicaciones donde desde el MATLAB le llaman a la imagen del celular. Entonces, lo que está viendo la cámara del celular lo ve en el MATLAB, en el caso de que usted no tenga una cámara web o se le complique utilizar, o sea, le complique por comodidad, me refiero, a utilizar la cámara de la laptop. ¿Sí? Desde una cámara de un celular se puede funcionar perfectamente. ¿Alguna otra pregunta? Inge, buenos días. En los Buenos días. momentos de Hu, ¿qué características nomás se puede obtener de los momentos de Hu? Ya, de los momentos de Hu, los dos primeros momentos tienen que ver con el centro y el área de la figura, más que todo el centro de la imagen, ¿sí? Los dos siguientes momentos tienen que ver con el área, el tamaño. Los siguientes, me parece que son los siguientes, bueno, los últimos tienen que ver con la posición en la que se encuentra la imagen dentro de todo el,
de todo el contorno, en donde está la mayor cantidad de píxeles concentrados en la imagen, ¿sí? Y también tiene que ver con la rotación de la imagen, cómo está rotada la imagen, ¿sí? Entonces, los primeros, como le digo, tratan del centroide, los siguientes tratan del área o el tamaño en sí, y los últimos de la posición y la rotación, ¿ya? Eso un poco a manera general, ¿no? Usted en la experimentación ya puede darse cuenta qué momento es el que le conviene y no le conviene, pero en la experimentación se va a dar cuenta de eso. Al momento que esté tomando las fotografías, usted pueda diferenciar entre un patrón y otro, y también pueda ver valores y parecidos o similares entre los mismos patrones que estén girados, rotados en diferentes tamaños, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, eso. Como le digo, yo le voy a subir el programa si es que lo desea utilizar, si desea utilizar esos momentos invariantes. ¿Alguna otra cosa? Entonces está claro, ¿no? El proyecto que usted debe realizar, ¿sí? Tenga en cuenta que sea algo que es un poquito difícil de clasificar para un sistema convencional. ¿A qué me refiero con esto? Que, o sea, que no solamente porque ya sé el tamaño, ya sé qué objeto es, o solamente porque sé el color, ya sé qué es, ¿sí? Sino más bien que sea un proceso que sea un poquito complicado de clasificar para un proceso convencional. Porque si no, no se va a justificar el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo se justifica el uso? Es cuando es algo un poquito difícil de clasificar, pues, y ahí sí la inteligencia artificial, en este caso la red neuronal, le ayuda a determinar qué patrón es, ¿sí? Así como lo hicimos en la lógica difusa, hubieron temas de proyecto que no eran justificables de utilizar lógica difusa, sobre todo en los temas donde se tiene una entrada y una salida. Con un simple control proporcional ya se puede solucionar el problema sin estar haciendo tremendo proceso de lógica difusa, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es aplicable la lógica difusa? Cuando se tiene múltiples entradas, aunque sea una sola salida, pero múltiples entradas y múltiples salidas, o aunque sea una sola salida, pero múltiples entradas, ¿sí? Cuando la salida es continua, cuando una o varias salidas son continuas también, ¿sí? Entonces ahí se justifica el uso de la lógica difusa. Asimismo en la red neuronal, ¿cuándo se justifica el uso? Cuando en este caso la clasificación, porque estamos hablando de clasificación, porque como ustedes saben, las redes neuronales sirven para diferentes objetivos, pero en este caso del proyecto, cuando la clasificación es un poco complicada, ¿sí? Que un solo parámetro ya no define qué objeto es. Entonces no me vaya a poner, voy a clasificar pelotas y me coloca 5 tamaños diferentes de pelotas. Si solo por el tamaño ya sabemos qué pelota es, entonces no es un proceso que sirva para clasificación inteligente, ¿sí? No se justifica el uso de la inteligencia artificial. Entonces tienen que ser patrones que se parezcan, que se repitan los colores, que se repitan los tamaños, diferentes objetos, pero que tengan parecido, ¿no? Entonces ahí sí se justifica la inteligencia artificial porque es como algo, como simular a una persona, ¿no? Una persona dice, ah, esto es, qué sé yo, un pentágono porque tiene 5 lados, porque, o qué sé yo, porque no sé, porque se parece más a un círculo y no a un triángulo, qué sé yo. Sí, entonces la persona ya, el cerebro que hace, intenta sacar diferentes características, diferenciar entre una cosa y otra y pues definir qué es, ¿sí? Pero si usted dice que su proceso solamente ya con saber el tamaño o el perímetro o el área o el color ya sabe qué es, entonces eso no se justifica el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Y por eso es que yo le pido que en la hojita que va a publicar en el ABAC, pues me coloque ahí los 5 fotitos de los 5 objetos que va a clasificar, para yo saber si es que primero se justifica el uso de la red neuronal y segundo, si es que yo le puedo dar algún consejo, ¿no? Tal vez alguna característica adicional que usted tenga que colocar, incorporar a la red como entrada para que eso funcione mejor, ¿ya?
Entonces, no se olvide de colocar las fotografías también de los 5 objetos que usted quiere clasificar. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba momentos de Hu? Se llaman momentos invariantes de Hu. Ya, Inge, gracias. Sí, así, ¿dónde estaba? Momentos, es que aquí no le he puesto el nombre completo. Momentos invariantes de Hu, HU, momentos invariantes de Hu, ¿sí? Como le digo, el algoritmo de estos momentos está en el MathWorks. Bueno, el que yo le voy a publicar es el que yo ya le edité, hice algunas ediciones y aparte le aumenté esta última línea de código para que los momentos sean más cómodos de utilizar, porque si no, aquí dan respuestas incómodas, ¿no? Positivos, negativos. Está un poco normalizado ya los momentos aquí. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Ya entonces le ruego que ya se ponga a trabajar para que termine rápido porque no va a haber tiempo de aplazar la fecha de proyecto, ¿sí? No va a haber tiempo de aplazar la fecha de proyecto porque, como le digo, ya después de exámenes ya solo la siguiente semana se pasan notas. Entonces no hay tiempo para la revisión de proyectos. Como nos han acortado esa semana, entonces tiene que ya ponerse a hacer. Como usted ya conoce ahorita, tiene usted el Toolbox NN Tool que le permite escoger la red neuronal que usted desee, ¿sí? Tanto de aprendizaje supervisado como no supervisado. Tiene también la herramienta NPR Tool que le permite hacer un backpropagation para reconocimiento de patrones, que es lo que hicimos la clase anterior. Y también tiene la herramienta ANFIS, también de MATLAB, ¿sí? Que esa la vamos a ver la siguiente clase. Pero también usted podría optar por utilizar esa herramienta en el caso de que tiene 3 herramientas y usted decide cuál de las 3 utilizar para el reconocimiento, ¿sí? Es un algoritmo neurodifuso, el ANFIS, el último que le estoy mencionando. Y ahí usted, claro, obviamente no va a cambiar el tema del proyecto, sino lo que va a cambiar es la herramienta que va a utilizar para el reconocimiento, para la parte del reconocimiento, ¿sí? Porque también tiene que hacer adquisición de las señales, tal vez tenga que hacer hasta preprocesamiento, ¿sí? Y luego ya hace el reconocimiento, que es el proceso inteligente, ¿no? Adquirir las señales por visión artificial, hacer preprocesamiento, sacar las características de la imagen y eso enviar a la red neuronal, que es la que reconoce, clasifica, ya hace el proceso final, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna pregunta. Ok. Inge, disculpe, el proceso que vamos a usar también le detallamos en el documento que hay que subir a la BAC. No. En el documento que le estoy pidiendo que suba en el ABAC es solamente una hojita donde usted coloque el tema y las 5 fotografías de los objetos que usted quiere clasificar. Sí, una hoja es más que suficiente. Ya, Inge, gracias. ¿Qué me decía la otra persona? Inge, ¿tenemos que usar el backpropagation delay? No, usted puede utilizar el NN y ahí usted puede utilizar un perceptrón, un MLP, un ADALINE, un back. Es más, usted puede utilizar una red de Hofield, una red de Cojonen competitiva, un mapa autoorganizativo, un LBQ, o sea, ahí usted puede utilizar lo que usted quiera. Cuando usted utiliza el NPR Tool, ahí sí está obligado a utilizar el backpropagation porque esa app de MATLAB ya determina que el reconocimiento de patrón se hace a través de backpropagation. Y si usted quiere, también puede utilizar el ANFIS, que ya le voy a explicar en la siguiente clase. Entonces, tiene 3 herramientas para hacer el reconocimiento. Y de las 3 herramientas, usted selecciona cuál quiere usar. Y si quiere utilizar un perceptrón, pues utilice el NN Tool. No hay problema eso. Bueno, un perceptrón simple. Ah, qué otra cosa. Un perceptrón simple no va a poder utilizar.
porque el perceptrón solamente es un modelo individual de una sola neurona, de una sola salida, ¿sí? Entonces, usted ahí, por ejemplo, tendría solo que, solo podría caracterizar un objeto, decir es o no es, decir es o no es, por ejemplo, pentágonos, ¿es pentágono o no es pentágono? Nada más, eso podría decirlo con el perceptrón, ¿sí? Entonces, usted quiere hacer algo más sencillo, pero no puede hacer perceptrón. Tiene que hacer MLP, que es el perceptrón multicapa, que ya le permite tener varias salidas, ¿sí? Que es el perceptrón, pero con capa oculta y que ya puede tener una arquitectura de red con varias salidas. Ahí sí ya podría sacar usted diferentes objetos, ¿sí? Pero más que todo, recuerde que el perceptrón trabaja solo con ceros y unos, entonces va a ser hasta un poquito complicado. Más bien trabajaría con un ADALINE. Y en este caso no tendría que ser un ADALINE porque no es una sola neurona, no es una sola salida. Va a ser cinco salidas porque son cinco objetos los que va a clasificar. Por lo tanto, va a ser un MADALINE, ¿sí? ¿Qué es un MADALINE? Simplemente es un ADALINE con capas ocultas y que saca diferentes salidas. Entonces, en este caso podría ser un MADALINE, ¿sí? O un backpropagation, si quiere. O sea, ahí está sujeto a lo que usted quiera hacer, no hay problema. Como esta aplicación es reconocer un patrón a través de unas características dadas, se puede resolver a través de aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado también, ¿sí? O sea, es una aplicación sencilla, es una aplicación para la cual la red neuronal se creó, o sea, está hecha la red neuronal para clasificar. Si yo le dijera, a ver, va a ser una aplicación de un filtro inteligente, qué sé yo, que ya es otro comportamiento diferente de la inteligencia artificial. Entonces ahí sí usted tiene que ver si es que le conviene hacer aprendizaje supervisado o no supervisado, ¿sí? Hay algunas aplicaciones donde no se puede hacer aprendizaje supervisado, sino más bien conviene hacer aprendizaje no supervisado, ¿sí? Entonces ya depende de la aplicación, pero como le digo, esta aplicación es sencilla, clasificar cosas es algo sencillo, primitivo diría yo para el cerebro humano, entonces se puede implementar con cualquier red neuronal, con cualquiera. ¿Ya alguna otra pregunta? Inge, disculpe una pregunta afuera de este tema. ¿Usted de repente tiene conocimiento de por qué recortaron la semana de revisión de proyectos? Lo que pasa es que como sucede que nos, si se dan cuenta ustedes, nos desfasamos 15 días del calendario normal del semestre anterior por la pandemia. ¿Sí recuerdan? Que aumentaron una semana en el primer parcial y luego otra semana en el segundo parcial por la pandemia. Entonces, nos atrasamos 15 días del calendario normal. Entonces, por esa razón es que creo que las vacaciones de ahorita van a ser una semana menos y más otra semana que están recortando en este momento. O bueno, algo así, no estoy muy segura, pero algo así es. Pero por esa razón es que no hay semana de después de recuperación, le dicen semana de recuperación después de exámenes, esa semana no hay. Ya la siguiente semana de exámenes ya es pasar notas. Lo que hay es semana, no es semana, sino tiempo de recuperación, y ahí creo que son una semana, creo que o dos, no sé, después de pasar notas para dar esos exámenes, ¿cómo se llaman? Los complexivos, para dar los exámenes de recuperación complexivos, ahí sí hay otro tiempo más, pero recortaron esa semana del calendario para un poco igualarnos a lo que estábamos antes, pero por eso es que ahorita toca entregar ya los proyectos antes de exámenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién nos podría mandar el link, por favor, de la asistencia? Ya, el link de asistencia, ¿no es cierto? Sí, por favor. Otra consulta, Inge. Disculpe, una vez que ya se ha enviado ¿cuándo nos podría decir si el tema fue aprobado o no?
para poder cambiarle o ver qué se hace. Ya, el día de mañana, antes de la 1 de la tarde, yo ya le puedo revisar y decirle si ya está aprobado para que empiece a hacer, o si es que el día de hoy no le puedo, no le garantizo que le vaya a responder porque tengo clases hasta de noche, pero mañana, hasta antes del mediodía, yo ya le aviso en el ABA que le pongo aprobado o cambiar tema si es que está repetido, para que usted cambie. Y el día sábado también reviso. Espero que máximo hasta el sábado ya todos tengan cambiado el tema para que puedan ya hacer. Y como les digo, los que no tengan tema o los que ya han cambiado varias veces y siga repetido, tienen que hacer reconocimiento de rostros entre 5 emociones. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ok, verán, ya es las 12 y a las 12 y 15 tienen la prueba número 3. En 15 minutos no voy a poder alcanzar a hacer el taller que tenía programado. Tenía programado hacer un taller, pero no voy a alcanzar, pues, porque no está. Porque ya se acaba la hora. Entonces, verán, está habilitado. ¿Dónde estoy? Ah, no, todavía no les comparto. Verán, en el ABAC está habilitado un enlace. En el, déjeme ver en dónde está. Ya, aquí. El día de hoy tenía programado hacer el taller, ¿sí? El taller que consistía en copiar este texto, copiar el texto, ¿sí? En el MATLAB. Y no, este texto no tiene errores, ¿sí? Es una red neuronal. Este texto no tiene errores, pero tiene que usted ir completando, ¿sí? Ir completando esto, este programita. Tiene que ir completando y luego de que complete, no tiene errores, pero obviamente si le corre sin completar va a haber errores, ¿no? Pero una vez que ya le completa, corre en el MATLAB, aprende la neurona, usted le hace aprender a la neurona y luego le cambia un poco los parámetros para que esa neurona aprenda en 50 o menos iteraciones, ¿sí? Cambia un poco los parámetros, pueden ser de los pesos o de la... o de la velocidad, qué sé yo, ¿sí? Cambia un poco los parámetros para que aprenda en 50 o menos iteraciones y luego responde estas preguntas que están aquí, al final, ¿sí? Las responde aquí mismo, después de los puntos suspensivos, las responde, guarda el archivo, apellido.m, ¿sí? Y lo sube en el enlace, en este enlace que está aquí, ¿sí? Yo le puse taller de aprendizaje, y lo íbamos a hacer en esta hora, pero como ya se fue el tiempo, ya no vamos a alcanzar porque tiene que dar la prueba. Entonces le voy a dejar como deber. ¿Sí? ¿Ok? Porque como le digo, en 10 minutos no va a alcanzar a hacer el taller. Le voy a dejar como deber. Tarea era. Listo. Voy a dejarle como tarea. Porque no vamos a alcanzar a hacer el taller. Lo voy a dejar como tarea. Entonces, ya no alcanzamos a hacer el taller, pues. ¿Sí, alguna pregunta? Lo voy a dejar como tarea.
Hasta el domingo le voy a poner. ¿Alguna otra pregunta? Si tiene preguntas del proyecto. Listo. ¿No tiene preguntas? Hay una pregunta. Uh-huh. Dígame. En las características que tiene que aprender la red simplemente son de los 5 objetos. Por ejemplo, hago que aprenda una guitarra ya, pero entonces al momento de ya de correrle, tiene que aprender, tiene que reconocer esa misma guitarra o puede reconocer cualquier tipo de guitarras. Es que de eso se trata la red neuronal, que tiene que aprender a reconocer las guitarras, sea cualquier guitarra. Ah, ok, sin importar que, no, sin necesidad de que sea la misma guitarra con la que entrené, ¿no es cierto? Claro, exacto. Para eso es, para que aprenda a reconocer guitarras, cualquier tipo de guitarra. Ok. Claro, puede reconocer entre una guitarra, entre un violín, entre un charango, entre una arpa, por ejemplo. Sí, entonces tiene que reconocer entre cualquiera, no solamente entre la que sí conoció en el aprendizaje, sino entre cualquiera que se le presente. Ya, ¿alguna otra pregunta? Si no, para despedirme, para que realicen la prueba. Inge. Ajá. Pero lo que tenía que reconocer serían objetos reales que tenemos aquí en casa, a nuestra disposición. Sí, objetos reales. Objetos reales. Charango y arpa, ¿cómo consigo eso? ¿No? No, no, eso es solamente un decir nomás. Es solo un decir. Eso es solo un decir. Tener en casa objetos reales que se utilizan en la industria es como un poco difícil. Todo lo que utilizamos en la casa es hecho por un proceso industrial. ¿O qué nos bajó del cielo? Eso me refiero a que sean parecidos. Hay tantas cosas que usted tiene en su casa que pueda hacer que necesite clasificar en un proceso. Pero tienen que ser objetos reales, pues que en ese momento usted coloque ahí y pueda... la red neuronal pueda ver, digamos, perdón, la cámara, en ese momento capture la cámara y reconozca, ¿sí? Porque si usted quiere colocar fotografías así, cualquier fotografía, eso sale un poco de la realidad. O sea, usted me va a decir, a ver, ¿qué tal si alguien me dice, a ver, quiero clasificar entre carros, ¿no? Quiero que me diga si un carro es... camioneta, es sedán, es hatchback, es 4x4, es auto, lo que sea, es pichirilo. Ya, entonces ahí sí, ese tipo de aplicaciones obviamente no voy a poderlas hacer con objetos reales, ¿no es cierto? Bueno, ahí sí podría sacar fotografías, pero ahí sí tendría que tener una gama amplia de fotografías, pues. Fotografías que sí han sido entrenadas y otras fotografías que en ese momento, por ejemplo, yo me bajé del internet en ese momento y le envié y le diga a ver si es que este carrito lo detecta, ¿ya? Porque como no va a ser un objeto que esté ahí, que se lo pueda poner en diferente posición, qué sé yo, un objeto real, entonces en ese momento me bajo una foto de cualquier carro del internet, le envío por el WhatsApp, lo que sea, y usted le coloca la fotografía
para ver si es que le reconoce. Ese podría ser una solución en el caso de que sean objetos bastante grandes, pero con esa restricción, ¿no? De que yo le envíe un nuevo dato. Una nueva foto, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay tantas cosas que usted puede clasificar, por ejemplo, entre tornillos, tuercas, entre clavos. No sé, ¿no? Tiene tantas cosas en la casa que puede clasificar. ¿Alguna otra pregunta? Tipos de conexiones también, si tiene enchufes de fase neutro, de fase neutro tierra, de 110, de 220, ¿de cuántas cosas tiene usted para clasificar? 5 objetos, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, me voy a despedir. Que tengan un buen día, hasta luego, que les vaya bien en la prueba. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.